aquí que nos maten a nuestros hijos. Si luchamos como burros, nos matamos como burros para trabajar para los hijos. Por ellos son nuestras alcancías. ¿Por qué los matan? Eres un hombre bien si trabajando. Tienen un problema con uno, que se la partan a uno, no a los niños. ¿Por qué nos informan de lo que van a hacer? Si tienen un delincuente o lo que dicen ellos, ¿por qué se tienen que cobrar ellos? ¿Por qué no lo agarraron y lo metieron a la cárcel? ¿Por qué le mataron a sus inocentes? No es justo, padres de familia. Por favor, ayúdenos. Hoy somos nosotros. Mañana no queremos que alguien de ustedes padezca lo que estamos padeciendo nosotros. Claro que sí. Nadie. Si pierde un hijo, ¿cuánto le duele? Pero son tres hijos que le arrebataron. ¿Ya para qué carajos quieren la vida a ellos? Si le arrebataron lo que más querían, sus hijos. Y hoy en adelante, no vamos a confiar en las autoridades. ¿Por qué? Porque ¿para qué les hablamos? Ellos tuvieron hable y hable y nunca les hicieron caso. Que ya iban, que ya iban, que ya iban. Ellos estaban desesperados, les nos marcaban a toda la familia. Hablen, hablen a la policía, hablen a ver quién nos viene a ayudar, porque nos tienen rodeados. Ya después dijo ella, ya se metieron, están aquí, ya se metieron, son rateros. Ella no sabía que era la policía, porque si hubiera sabido que era la policía, ella confiaba que la policía iba a ir a salvarla y a salvar a sus hijos. Y la policía no fue, fueron esos asesinos. ¡Asesinos! ¡Asesinos!